espero que súper mega bien. Y como ya estáis viendo aquí, tengo la caja del iPhone 14. Porque sí, en este vídeo le voy a dar una segunda oportunidad al niño Mbappé. Porque como visteis en el vídeo anterior, solo se pudo ganar dinero. Así que voy a ir a su casa a buscarle y a ver si se puede ganar en la segunda oportunidad este iPhone 14 Pro. Así que vamos a su casa. Vale, pues chavales, como ya estáis viendo, estamos aquí en el coche porque ya vamos en camino hacia la casa del niño Mbappé para darle la segunda oportunidad de este magnífico iPhone 14 Pro. Así que espero que lo pueda ganar, la verdad, porque dinero no creo que le llegue para comprarse un iPhone 14. Así que vamos a su casa. Ya tengo mi iPhone preparado para darle la segunda oportunidad al Xavi, a ver si se le ocurra, y en esta segunda oportunidad a ver si se lo podría llegar a ganar. Así que mirar, tiene aquí la cámara separada y todo, así que aquí está, está allí. Vale, chavales, está aquí, mira. ¿Qué pasa, tío? A ver, ¿te suena de algo este pequeño iPhone? Sí, del reto ese que hicimos. ¡Claro, claro! Solo te ganaste dinero, ¿te acuerdas? Sí. Pues, ¿qué te parece si te doy una segunda oportunidad? Vale, ¿qué pregunta es esa? ¿Dónde me monto? En el coche, y vamos ya directo para el campo de fútbol y a ver si se puede ganar esta segunda oportunidad el iPhone 14. Así que nos vamos para el campo. Vale, pues Xavi, ya estamos aquí en el campo y sí, como ya te he dicho antes, tienes la segunda oportunidad para poder ganarte el iPhone 14. Así que, pero tranqui, tranqui, no solo eso. Y si me ganas en los tres retos, nada más y nada menos, te puedes ganar un vale de 50 euros para montar. ¡50 euros! ¡En la feria! ¡Madre mía! Esta noche, ¿no? La feria. Claro, la fiesta. ¡Buah! Es de Mazanet, ya está, de mi pueblo. Entramos ya al campo, que ya estoy preparada, ya te voy a ganar 50 euros para... Pero... Vale, pues Xavi, el primer reto va a ser, como estás viendo en la escuadra, hay un aro que tendremos dos balones. Un balón normal, que es amarillo, y el otro naranja, que es el balón con más efecto del mundo. No, pero tío, eso, joder, súper difícil. Da igual, un reto, así que ¿quién quiere comenzar? Vale, comienzo yo, va. Vale, va, pues comienza tú, vamos. Vale, va. A ver, yo creo que no se va a ganar los 50 euros. Uy, 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 se va. Malísimo. Con este. Madre mía, tío, pobre pájaro, casi lo matas, tío. Vale, ahora tanto que te ríes, ahora comienza tú. A ver cómo chutas, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo voy a hacer todo lo posible para marcar. Sí, 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 sí. Así que. Todo lo posible para fallar, ¿no? Sí, sí, mira. No. Nada. He tocado la red, he tocado la red. ¿Cómo te metal? ¿Qué es? A ver, uy, estaba mucho más cerca. Mucho más cerca, Mucho más cerca. Me he cagado, me he cagado. Por qué decir, cachuta como yo, fatal. Vale, pues ahora te toca a ti otra vez, A ver, vamos con la segunda ronda. A ver si puedes meterla ahora, porque es que antes no has conseguido ni un paso para los 50 euros. Bueno, bueno. Pues ahora sí. ¡Vamos! Y la ruta. Vale, pues ahora te toca con el balón con más efecto del mundo, a ver si puedes hacer lo mismo. Pero ahora lo voy a hacer impresionante. Sí, 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 a ver. ¡Hostia! ¡Qué impresionante! Bueno, ahora que he metido yo un golazo, te toca a ti a ver si haces lo mismo. Porque de aquí a que chute, yo creo que me metería a la piscina de aquí al lado del pueblo, Mejor me callo porque no, nada, me he quedado a nada. Sí, sí, a nada. A nada hay que ir para que me den los 50. Tía, me he tirado a nada, tío. Me cago en todo. Tercera y última ronda, Xavi. Pero sabes quién va ganando, ¿no? Me da igual. Ahora te voy a empatar. Venga, tu última ronda, a ver si puedes hacer lo mismo que en la ronda anterior. Así que, venga, va, a ver si lo puedes hacer. Uf. Malísimo. Uf, sí, malísimo, pero iba a hacer un golazo. Lo sabía, es que ya lo tenía presentido. Presentido. Está cerca, Bueno, vale, ahora te toca a ti. Va, comienza ya. Te quiero ya mis 50 euros. Vale, vale. Uf. ¿Ha entrado? No. No, no ha entrado. Para abajo.
Nada. ¿Sabes quién ha ganado, no? Me da igual. ¿Sabes quién ha ganado, no? Me da igual. Todavía quedan dos retas, Todavía quedan dos retas. ¿No sé qué te pasa, que todavía quedan dos retas? Sí. No escucho. Vale, pues Xavi, ahora el segundo reto lo vamos a hacer un poco así más de risas y divertirnos más. Y lo vamos a hacer un reto de toques, pero no aquí normal, sino... ¿Ves estos autos de choques aquí? No me digas que nos vamos a colar. Hombre, por supuesto. Pero imagínate que viene el chico ese de los autochoques y nos pilla. ¿Tienes miedo? Bueno, va, vale, va. ¡Vamos! Empiezo yo. Leo, empiezo yo, ¿eh? Vale, vale. Uno, sí, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ay, que viene un coche por ti! ¡Ay, que viene un coche! ¡Ay, que viene un coche! ¿Cuántos he hecho? Ni idea, pero lo tendrá la gente por pantalla porque yo no lo he contado, porque es que estaba más pendiente del coche que venía que... Va, te toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. ¡Vamos! Venga, vamos, segunda ronda para ti, Xavi. Empiezo ya, ¿eh? 3, sí, sí, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13. 13. Pero con vuelta al mundo cuenta más, ¿no? Son como... Toques. 16. ¡Venga, metrón! Va. 16 son 3. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. He hecho yo 16 porque... No. He hecho 14 y he hecho más que el niño Mbappé. La vuelta al mundo no sirve. Así que vamos con la tercera y última ronda. ¡Venga, va! ¡Última ronda! ¡Venga, va! A ver cuánto puedes hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Creo que ahora viene mucho, eh! 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Eh, 29! Está bien y encima agarrándome, que yo no lo hago. No, pero ha venido Vale, que sí, que ahora empieza. Venga, va, Canta ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro reto ganado y sabes para quién, ¿no? ¡Mbappé! 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 Me da igual, tú Mbappé. Sí, pero ¿quién te ha ganado? Pero si se va al Madrid. Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. Vale, pues ¿estás preparado para el tercer y último reto? Siempre. ¿Seguro? Pues vamos para el campo, que este sí que es más serio. Va, Xavi, ¿estás preparado para el tercer y último reto? Preparadísimo. Vale, va, pues ¿quién quiere comenzar? Porque tú. El reto va a ser un crossbar, ¿eh? Hostia, pero es muy bueno el crossbar, o sea... O sea, que la que te va a caer, ¿quién quiere comenzar? Vale, empiezas tú ahora. Vale. Vale. Colócamela bien, por favor. Tanto en papel. ¿Sí, no? No toca la niña, vale, llámame. Venga, por irte chudito. Tío. Qué vergüenza me daría, tío. Vale, Leo, va. Vas a por la segunda ronda a ver si es capaz de darle, porque si no... Mira, por favor. Bueno, no toca el larguero. Vale, va, pues ahora te toca a ti tu segunda ronda a ver si le das al larguero. Claro, aunque todavía no creo. Hombre, pero si pierdo este tampoco pasa nada, porque te gano en el de la escuadra y en los de los toques. Así que... Decía que me iba a ganar. Sí, pero Leo, como falles tú ahora, gana el iPhone, ¿eh? Yo tengo mi consentimiento de que le voy a dar. Vale, pues vamos con mi tercera y última ronda, es mi última oportunidad. ¿Me quitas ya o qué, Francesc? Te estoy poniendo nervioso. Sí. ¡Vamos! Calladito. Acabo de dar al larguero. Tío, al fin y al cabo soy más bueno que tú. Que te he empatado el reto, máquina. Pero tranquilo, que le voy a dar. Sí, a ver si le das ahora. Bueno, de momento ya no tienes iPhone, ¿eh? Hostia. Vale, va, Xavi, a ver si le puedes dar y ganarte tu iPhone, porque si no le das... Lo voy a ganar. Vale, si le doy, quiero que todo el mundo se suscriba y voy a ganar el reto.
Vale, vale. Encima te ganarás el iPhone y los 50 euros porque ha ganado este reto. ¿Habéis visto la hostia que me ha pegado? Bueno. Ha quedado una jeta de amigos. Déjala. De amigos. ¡Vamos! iPhone 14 más 50 euros. ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos, vamos! Es un tramposo de cuidado. ¿Tramposo por qué? Si lo he hecho todo legal. ¿Qué va? Ah, claro, no sabe perder, no sabe perder. No sabe perder. Vale, va, mis 50 euros y mi iPhone 14. Es que lo tengo en casa, ¿eh? No, ahora fuera broma, lo tengo en casa. Ahora vamos a casa y te lo doy, ¿vale? Sí, chicos, sí, chicos, sí. Chicos, sí, chicos. Seguro, ¿eh? Sí. Vale, pero Xavi, ¿ahora qué hacemos con esto y aquí sentados? Quiero saber si realmente me vas a dar el iPhone 14 más los 50 euros. Por eso te traigo el detector de mentiras. Vale, que sí, sí chicos, sí. Que sí. Vale, pues hazme la pregunta que tú quieras. Vale, va. La pregunta es, ¿es verdad que me vas a dar el iPhone 14 más los 50 euros? Sí. ¡Es mentira! ¿Cómo? ¡Ma! ¿Me has calumbrado? ¿Me has calumbrado? Si yo te lo iba a dar, te lo juro. Te lo juro que te lo iba a dar. Pues, por lo que dice la máquina, no. O sea que yo, si quieres, cojo mi pelota y me voy ya. No, 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 que te lo juro que te lo doy. Vamos a casa y te lo doy. Vale, va. Vamos. No sé por qué has traído esto. Bueno, Xavi, ¿estás preparado ya para tener tu iPhone 14 en las manos? Sí. Vale, ¿qué pregunta es esa? Es esto, ¿no? Déjame. Vamos a acomodarnos, vamos a ponernos tranquilos. Te voy a dar el honor de que abras el iPhone 14 en 3, 2, 1, ya. Seguro que es el iPhone, ¿no? Que sí. ¿Qué móvil es este, Leo? No, iPhone 14, ¿no? El iPhone 14. Con toda la ilusión que estaba yo de ganarte los retos. Madre mía. Chicos, chicos, vendrá venganza. Venga. Si queréis que me vengue del niño Messi y gane una vez por todas el iPhone 14, quiero que todo el mundo se suscriba, darle like y que comente cómo os ha parecido el vídeo. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.